Hola, ¿cómo estás? En este video voy a hacer un nuevo paisaje. Un paisaje basado en la profundidad. Quiero mostrarte cómo lograr que se vea mucho espacio entre el primer plano y el final. Es un paisaje que va a tener varios planos. Detalles lejos, otros a mitad de camino y primeros planos. La intención de este tutorial es lograr esa sensación de tercera dimensión, el famoso 3D, una sensación donde podamos palpar visualmente el espacio del paisaje, que nos den ganas de hacernos chiquitos e introducirnos en él para disfrutarlo desde adentro y vivirlo en persona. Voy a comenzar con grandes planos para ir definiendo el motivo y a la vez lo voy a ir explicando el por qué lo hago y para qué cada parte que vaya haciendo. O sea, que no te pierdas todo esto, como digo siempre, para ver el resultado final. No adelantes el video, no te conviene, porque te vas a perder la explicación inicial, la explicación más importante que intento darle a mis tutoriales. O sea, siempre ir explicando lo mejor posible para qué se hacen las cosas. Así te resultará mucho más fácil hacer tu propia obra. Con este fascículo de la perspectiva, esta guía, te va a resultar mucho más fácil aún hacer tu propia obra. En esta guía encontrarás todo lo que necesites para poder lograrlo. Esa fuga, ese espacio del cual te estaba hablando y que queremos que tenga el paisaje. Donde quiero caminar yo por dentro, imaginarme, esa es la intención y eso es lo que queremos lograr y que podemos hacerlo con la ayuda de este fascículo, que ya he utilizado en otros videos anteriores. Acá podrás ver mucho material ilustrativo de grandes autores, obras, por ejemplo, de Diego Velázquez, de Canaletto, grandes obras donde la perspectiva es fundamental, Eric Grover, un mágico, y también vas a encontrar algunas obras mías que están incluyendo para la ilustración de esta guía. En este caso, voy a hacer un paisaje con montañas muy lejanas y algunos detalles en primeros planos, otros intermedios, como dije anteriormente, para que logremos esa sensación de 3D. Vamos a ver si sale. Bueno, ya me cambié de ropa. Ahora vamos a arrancar con este paisaje con mucha profundidad, que es la intención que tengo. Vamos a arrancar acá haciendo un inicio de cielo. Estamos usando azul de cobalto con blanco. Vamos a marcar. La idea de este paisaje es irles diciendo por qué hago tal o cual cosa con la pintura. En este caso estoy arrancando en lo que va a ser el cielo, con la parte más clara, que es la parte más lejana del cielo, la que estamos viendo más cerca del horizonte. Entonces ponemos así un poquito de claridad sin que sea blanco puro. Vamos agregando más azul, más celeste, digamos, ¿sí? Esto de celeste acá arriba. Esto es la base del cielo, o sea, el cielo propiamente dicho. No hay nubes, no hay nada. Acá esto es un degradé para darle profundidad al cielo. Recuerden lo que dije recién en la presentación. Estoy trabajando en base al fascículo de la perspectiva. Y es lo que me parece muy recomendable para vos, que utilices esta guía para saber qué hacer con la perspectiva, cómo lograr esa profundidad que estoy mencionando. Arrancamos entonces con esta claridad y a grandes rasgos. Después, ya con el pasar del tiempo, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo algunos detalles, posiblemente algunas nubes. Por ahora es solamente una intención. Bien, esa es la primera parte. Ahora vamos a ir con una mancha general de paisaje, con montaña, con valle, de a poquito. Vamos haciendo y explicando. Bueno, ahora vamos a manchar un poquito lo que va a ser la base de la montaña. Vamos a manchar por acá. Toda esta zona va a ser montaña. Acá estoy trabajando con un color para la sombra de la montaña, que está basado en azul de cobalto, un poquito de alizarina,
y blanco, con una pizquita también de siena tostada. Bueno, acá estoy manchando un poco lo que va a ser la montaña, ya después le haremos más detalles. Vamos a manchar así. Bueno, ya tenemos planteado más o menos la montaña, la base de la montaña. Vamos a empezar un poco con el valle, con la parte más baja, el pie de monte. Manchamos primero, simplemente. Vamos a hacer una mancha sin forma. Estamos trabajando acá con un verde apagado, apagadísimo, como para la zona de sombra que vamos a tener acá en el valle. Vamos a hacer un efecto de luz. Para poder hacer un efecto de luz, tenemos que tener siempre una importante zona de sombra. Todo, inclusive esta barranquita, va a estar apagada porque el sol no la ilumina. Vamos a hacer un efecto de luz de la derecha al final. Todo esto va a ser una barranca, una pequeña loma más que una barranca, para darle también un poco de equilibrio a la imagen. Vamos a ir trabajando distintos planos. Esto es solamente base, recordemos esto. Hay que ir equilibrando. Acá he hecho un verde apagado, un verde musgo, que lo puedo ir rebajando con blanco, en base al azul, a un poquito del gris que teníamos con el que hice la montaña, y si no, azul alizarina y un poquito de siena tostado. Fue la mezcla para hacer este gris. Entonces ahora le agrego una pizquita de amarillo, poquito así de amarillo indiano, como para darle más color, y rebajo con blanco. Todo esto, detalles, lo van a ver en las distintas guías de colores. Cuando encuentren un color así, saben que en las guías de colores, ya sea de frutas, de flores, de mar, los colores de piel inclusive, están estos colores y está la descripción al lado de cada uno de los colores de cómo se arma. Es una importante ayuda para tenerla hacia el pie del atril, para ir viendo cómo se hacen algunos colores que resultan a veces difíciles por no ser colores primarios o secundarios muy puros. Entonces cuesta por ahí, que no tiene mucha práctica, encontrar esos colores. Ahora vamos a trabajar acá un poquito más de alizarina con azul y gris. Vamos a tirar acá una barranquita también. Manchamos así a grandes rasgos, es como para cubrir. Vamos a hacer unos peñascos, ya vamos a hacer un molle también por aquí, un árbol típico de nuestro país, molles en la montaña. Vamos a ir buscando algunos elementos en primeros planos. Vamos a trabajar ahora en esta zona de la montaña para ir bajando e ir agregando ya los detalles más definitivos. Te voy a ir explicando cómo aplicamos la luz para que se vean las formas y para que se siga viendo lejos, lejos, medio y cerca. Vamos a tener distintos planos, como habíamos dicho al principio. Ahora vamos a trabajar acá arriba en la montaña. Vamos a entrar con un poquito de sol sobre la montaña, hacer algunos efectos de luz. Los distintos relieves de la montaña se van iluminando y hacemos que se despegue del resto. Cerca va cambiando el color, se empiezan a ver los verdes, pero muy suaves, muy tenues, porque están lejos, siguen estando lejos con respecto a la montaña, a las altas cumbres. Entonces trabajamos estos verdes apagados, vamos mezclando, marcando las líneas de la lomada que ya cortan con la parte de las altas cumbres.
valle, zona plana. Ahora vamos a ir entrando un poquito más en la parte plana, en la parte del valle, para darle espacio, gran espacio, entre aquellas montañas y lo que vamos a hacer acá adelante. Entonces vamos a tirar allí un piso en sombra, pero claro, que se va detrás de este peñasco que está acá, de esta lomada. Vamos a hacer allá. Es un color verde apagadísimo, como este color. No es un color brillante, un color de muy puro, es un color agua pero apagado con un poquito de marrón para que se note que está a la sombra. Está clarito pero está a la sombra. Ya vamos a hacer algunos golpes de luz, de sol, que va a entrar por detrás de este cerro, va a entrar un golpe de luz que es el que está golpeando aquí en la montaña. Va a golpear también por aquí y en los primeros planos también. Vamos a tener un efecto de luz muy bonito que me estoy imaginando golpeando del costado. Tenemos que trabajar primero la zona de sombras para poder hacer que se luzca el color del sol. Siempre tenemos que ir buscando despacio los colores. Estos colores que he estado utilizando en la montaña, grises, azules, algunos marrones, se van mezclando de a poquito y buscando el tono que uno necesita. Entonces yo pruebo si ya puedo subir a la lomada esta, por aquí, si me complace el color. Esto es todo ya piso plano, ya se acabaron las lomadas. Ya vamos con una lomada más cercana, mantenemos los colores apagados, dando forma de a poquito. A trabajar un poquito de zona plana pero en sombra para permitir que pase el sol por detrás de esta lomada. Entonces trabajamos con un color complementario de ese verde amarillento, que es este color lila, color violeta muy clarito, lo que es complementario de aquel, para que se note lo que es sombra y lo que es luz. Ya lo vamos a levantar todavía un poquito más. A ver si vamos entendiendo la idea. Esto es claridad, porque es de día, pero es sombra. Entonces no hay colores vivos, no hay colores puros. Poquito de vegetación que vamos a ir haciendo una especie de gradiente, digamos, de tamaños. De esta manera podemos dimensionar las distancias. Vamos a aplicar así un poquito de árboles pequeños y grandes, pero que en la distancia se ven todos como pequeños. Cuanto más lejos, más pequeños se van a ver. Utilizamos colores verdes apagados, verdes talo con sombra tostada, tierra siena natural, tierra siena tostada. Con esos apagamos los colores verdes. Podemos poner verdes más colores musgo, verdes de la sombra. Y como digo siempre, dependiendo del paisaje que estemos pintando o representando, va a ser el tipo de vegetación que tenemos y los colores que tienen también. Vamos a cubrir un poco con vegetación baja. De esta manera vamos cubriendo con vegetación todo este espacio intermedio, cuidando de no pasarnos
con la luz debemos mantenernos en una sombra clara. Insinuamos también un poco de vegetación en la lomada. Toda esta zona intermedia sirve de apoyo a lo que van a ser las zonas de impacto visual en la obra. Vamos a comenzar a bocetar un poquito, a marcar el primer plano que vamos a tener aquí. Vamos a arrancar con sombras, sombras profundas. Vamos marcando un poco estas rocas de granito donde voy a enclavar el molle. Molle que se convertirá en el primer plano de este simple paisaje. Arrancamos siempre desde las sombras y vamos pasando de a poco a la luz. Vamos a hacer acá un poquito de ajustes en los oscuros de la sombra. Un árbol típico de las sierras de Córdoba, en Molle, Argentina. Vamos a hacer así un poco de oscuridad que vamos a ir rebajando a medida que arrimemos a la zona de la luz. Este molle que estoy haciendo acá en primer plano, notarán el tamaño, son los mismos molles que tenemos acá, pero esto está más lejos y son los mismos molles que hay en esta zona, que están más lejos aún, y aquellos también son los mismos molles. Son el mismo tamaño de árboles, pero es lo que quería hacerles ver, que podemos apreciar en el fascículo de la perspectiva, hablamos de todo esto, ahí se van a ilustrar de cómo se logra profundidad simplemente bajándole el tamaño a las cosas y hacerlas ver lejos. Allá, en aquellos molles que están al fondo, aquellos también, que después les vamos a dar un poquito más de forma, no hay detalles finos, porque están muy lejos, muy lejos. Solamente son manchas ya. Acá podemos jugar un poco con el color, porque lo tenemos cerquita. Y vamos a entrar con un poco de luz también, porque acá va a estar la misma luz que pasa por detrás del cerro, ilumina la montaña allá y va a iluminar algunas cositas por ahí. Esta parte que está toda en sombra, por aquí adelante de este cerrito, va a pasar el sol que está golpeando acá en las piedras y va a golpear en este molle. Acá vamos a entrar con un poco de luz para trabajar esta vegetación. Estos son árboles que crecen entre medio de las piedras, nacen entre medio de una piedra, una semillita, y entre las grietas de las piedras nace el molle muy sufrido, troncos torcidos. Todo esto tiene que ver con este paisaje. No es solamente, como digo siempre, con qué color estás mezclando. Esto es relativo. Lo importante es saber qué estamos haciendo y por qué. De a poquito vamos levantando la luz para darle forma. Vamos logrando el objetivo. Hacer que la luz golpee de costado para dar un efecto. La característica de este molle es un árbol de hojas verdes oscuras, muy brillantes. Entonces es lógico que haya golpecitos de luz, de brillos, donde le da el sol. Estos ya no son molles, simplemente son arbustos pequeños. Vamos a trabajar un poquito esta zona, esta pequeña pendiente donde está el molle. Ya lo vamos a terminar también. Un poquito de vegetación acá, a la sombra y algunos rayos de sol que van a tocar esta parte de la bajada. Como estos colores que van aquí en la sombra no son colores muy puros, son colores bastante armados, colores terciarios, cuaternarios, o sea, colores que necesitan cierta preparación, que no puedo estarla diciendo
permanentemente en cada pincelada, porque no terminaría nunca el video. Entonces, todos estos colores los van a encontrar en las guías de colores que tengo editadas y en el fascículo de la perspectiva también. Ahí hablamos de los colores de la sombra, los colores de la luz. Entonces, les dejo esa parte para que lo vean en la guía. Estos son pajonales que están en esta pendiente. Esta parte, si bien no necesita grandes definiciones ni grandes dibujos, hay que hacerla con paciencia, tranquilo, porque siempre algo se van a insinuar, los pastos, algunos yuyitos más altos, y ya después vamos a ir entrando con la luz. Por ahora vamos trazando un poco de sombra. A veces me preguntan con qué número de pincel estoy trabajando. Yo no le doy mucha importancia. En este momento estoy trabajando un pincel chato número 8, como para poder manchar y estirar un poco, sin mucho detalle, estirar los pastos que pretendo hacer por aquí. Pero este mismo trabajo lo podría hacer tranquilamente con un pincel más ancho, por ejemplo. Podría hacer exactamente lo mismo, manchar, subir. Les digo esto para que vean que no es tan puntilloso el asunto de los pinceles. No es cuestión de si tengo que tener el pincel el pelo de Marta, número tal, para hacer... No, en este tipo de pintura no. Podemos manchar con cualquier pincel, más ancho, menos ancho, redondo. También lo podríamos hacer con la espátula, pero le da otra característica al dibujo, a la terminación. Ahora comenzamos a iluminar con sol. De a poco vamos levantando la luz. Estos son rayos de sol que pasan rozando las hierbas del suelo, dando de esta manera el golpecito de calor al paisaje y parte del impacto visual de la obra. Vamos buscando algunos efectos de luz, el sol que castiga de costado. Vamos a estirar un poquito el molle. Vamos levantando un poquito algunas luces de la montaña, donde, como dijimos hace un rato, castiga el sol, entra el sol por detrás de este cerro y golpea allí. Con pequeñas manchas vamos levantando el impacto de luz de las altas cumbres. También en las lomadas del pie de monte resaltamos el color, donde le da el sol junto a la zona más lejana del suelo, detrás del cerro intermedio. Completamos un poquito este peñasco, también le da la luz. Te voy a hacer ahora un resumen de lo que hice acá, basado, como te dije en un principio, en este fascículo sobre la perspectiva, donde vas a ver algunos paisajes similares en cuanto al desarrollo técnico, las partes lejanas y las partes de primeros planos y las zonas intermedias. Acá tenés otro donde también trabajamos el primer plano, la zona intermedia y la zona lejana, y está explicado el tema cómo desarrollarlo. ¿Ves? Primeros planos, planos intermedios y zonas lejanas, cada vez más lejanas. Y este ejercicio que he hecho ahora para que veas estos ejemplos, están basados en esta guía, que te recomiendo y que la podés ver en mi canal. En la descripción de este video está el link donde podés entrar para adquirir este fascículo de la perspectiva. También lo podés encontrar en el primer comentario, está la explicación de cómo hacer para adquirirlo y el enlace para ir directamente a verlo. Vamos ahora a hacer un pequeño resumen acá. Bueno, dijimos que íbamos a tener un primer plano
con un molle típico de la zona, con un golpe de luz de la derecha que ilumina la copa del árbol para darle volumen, hace el efecto visual que queremos, que impacte en la obra, pasa la luz, golpean aquellas piedras, esta zona está toda en sombra, basada en este cerro que está aquí atrás, esta lomada, que no deja pasar el sol, entonces todo esto tiene luz de día, luz de cielo, pero no de sol, por eso está pálida, opaca en cuanto a color, tirando más a los violetas, a los verdes apagados, y por detrás de esto vuelve a pasar el sol, ilumina aquella partecita de valle que queda y ya las primeras lomadas de la montaña. La montaña está mucho más lejana, por eso se va agrisando también un poco, tiene golpes de luz y se va perdiendo en la lejanía, cuanto más lejos, más difusa y menos detalles. Esto es, en síntesis, lo que hicimos, un cielo en degradé, parte más lejana del cielo, el horizonte, y más arriba, más celeste. Un resumen de esta obra que lo vas a ver descrito en el fascículo de la perspectiva. En cuanto a los colores, las cuatro guías que tengo actualmente de colores de rosas, de frutas, de piel, de mar, están todos estos colores en otros productos, digamos. En todas esas guías podés encontrar estos colores en distintas cosas, en una fruta, en una planta, en la piel inclusive. Hay colores de piel. Entonces, cuando necesites un color determinado, vas a las guías, a cualquiera de las guías, y encontrás ese color que va a estar descrito al lado con cuántos colores o con qué colores hacemos ese determinado. Vamos a hacer ahora un pequeño primer plano para que podamos ver estos detalles que te estoy contando. Dijimos, primer plano, zona intermedia, el valle, estos mismos molles en tamaños más chicos, por la fuga, por la perspectiva de la que hablamos en el fascículo, los mismos árboles por allí atrás, más chiquitos, cada vez más chiquitos, porque se ven cada vez más lejos. La zona del pie de monte, donde arranca la montaña, donde deja de ser ya valle, empieza a subir, va cambiando de color, ya son menos los colores que acá, se va haciendo más pálido, más chico, vuelve a golpear el sol en aquella zona del pasto, pasa la luz por detrás de esto, dijimos, y se ve allá atrás, y la zona más lejana y más difusa, con menos detalle, es esta parte de la montaña porque está inclinada hacia el fondo, cielo en degradé para lograr profundidad. Bueno, si te gustó el video y te pareció útil, compartir, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal gratuitamente y activa la campanita para que te lleguen todos los videos que voy subiendo. Y si quieres aprender algo más sobre paisajes, aquí te dejo otro video para que sigas viendo a continuación. Muchas gracias por estar en mi canal. No te olvides del fascículo de la perspectiva para mejorar tus paisajes. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.